We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Y el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Y yo les dije, hágale. Venezuela se alista para anunciar la certificación de la reserva de oro más grande del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta una opción militar para resolver la crisis en Venezuela. Jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela. PDVSA produce 3 millones de barriles diarios de crudo y más de 6.900 millones de pies cúbicos de gas natural. Es indudable que en Venezuela no hay democracia. Para ver las medidas que se van a tomar contra el gobierno venezolano. Si hay una acción militar contra la dictadura de Maduro, yo la voy a apoyar. Para así poder desplegar la cooperación internacional. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura. Turning the page on dictatorship and there will be no going back. De Urbana TV. Mi nombre es Milcíades Peña. Formo parte de Urbana TV, un canal de televisión que emite desde la Villa 31 en Buenos Aires y que es el primer canal villero de la patria. Pertenecer a un medio de comunicación popular, comunitario, alternativo, de barrio, nos hace conocer bien la diferencia que existe entre lo que nos sucede en la vida real y lo que dicen que sucede en los medios masivos. Desde hace unos años que Venezuela está todo el tiempo en primera plana. Así que decidimos ir a caminar las calles de Venezuela, hablar con su gente y tratar de descubrir qué sucede en ese país sudamericano que es el más atacado por aquellos medios. Caballeros Santos, bienvenidos a Caracas, Venezuela. ¿Por qué despierta tanto interés? ¿Qué hay de cierto y qué de mentira en lo que nos cuentan? Uno de los temas que más nos interesaba en el canal, quizás por venir de las mismas luchas, tenía que ver con la temática de la vivienda. Esa misma tarde me fui hasta Matina para conversar con Iraida, Juan Carlos y Reni, integrantes del movimiento de pobladores, y conocer cómo fue el proceso que les permitió construir sus propias viviendas. Es muy famoso, ¿no? Esto de la vivienda autogestiva. Autogestión. La autogestión. Un poco el origen, ¿no? De la construcción en vivienda con el poder popular. Sí, así es. Bueno, queremos conocerlo un poquito y verlo desde adentro. Ok, entonces vamos a subir a la casa. Todo el problema de la vivienda surge a raíz de que la mayoría de las clases trabajadoras excluidas de la ciudad no tienen acceso a los medios para producir la vivienda. Para disputar la ciudad, nosotros teníamos que entender que teníamos el mismo derecho que tenían los ricos. Porque ellos viven allá y nosotros vivíamos en un cerro con problemas de agua, porque era lo que teníamos. Y la gente construyó sin organización porque no teníamos los conocimientos. El problema de la vivienda no se resuelve llenando planillitas, sino a través de la organización y la lucha, que la gente se organice en comités populares de vivienda, recupere con el apoyo del gobierno revolucionario, rescate terreno y produzca de manera autogestionaria nuevas comunidades para la vida, como bien usted dice, presidente. Gracias, compañero. Muchas gracias. Ahí fue que comenzamos todo este proceso de organización y de lucha a cuestionar todo el modelo de política de vivienda, digamos, que se había desarrollado en el marco del neoliberalismo en Venezuela. Y ponemos en discusión otra vez el tema de la vivienda como alternativa a la autogestión. ¿Cuántas hectáreas hay ahí? Eso son 200... ¡Naguará, compadre! Y pico de hectáreas. 200 hectáreas. Entonces, aquí hay tierra para el pueblo. Organicémonos y demos la batalla contra el latifundio urbano, porque el pueblo organizado dará la batalla con dignidad y con claridad. Y el comandante Chávez, el 8 de enero, hay una reunión con el movimiento de pobladores, es cuando se toma este terreno donde hoy habitan nuestras familias de la comunidad Matina, de campamento de Pionero Matina, y firma el decreto de ocupación donde le damos primero, se abre la brecha para la ocupación de terrenos en la ciudad. Este fue un caso emblemático, el caso de Matina. Esto es una zona industrial en desuso, totalmente obsoleta, una cantidad de terrenos, galpones que están completamente ociosos, que no están cumpliendo función social para la ciudad,
y que, digamos, este fue la punta de lanza de un proceso de recuperación masivo de tierra que se ha dado en toda Caracas. Y el movimiento de campamento de pioneros pone en discusión el tema de los terrenos en la ciudad, porque nosotros nos decían cuando íbamos al Ministerio de Vivienda, no, en Caracas no se puede construir más vivienda. Así como esto, hay muchos terrenos, vamos a buscarlo, terrenos, galpones, esquinas, cuadras, para hacer las viviendas del pueblo. Esos medios son monopolizados por los sectores económicos, ¿no? La tierra, la asistencia, el conocimiento técnico, las maquinarias, los materiales, todo eso son medios de producción de la vivienda, y en la ciudad los sectores populares no tienen acceso a los medios para la producción de la vivienda. Lo que tenemos que hacer también son empresas constructoras del pueblo y el gobierno. Nosotros pudiéramos hacer empresas mixtas, de las empresas comunales con empresas del Estado, para levantar más el poder de constructor, ¿verdad? Maquinaria, tecnología, materiales, ¿eh? Y la gente cree que construimos una casita con techito y, ¿sabes?, dos ventanitas y el arbolito. Casi que el dibujito que hacen los niños. Y nosotros no, nosotros construimos edificios. A medida que nos fuimos formando, nos dimos cuenta que necesitábamos apoyo técnico y que podríamos construir este es un edificio de 7 pisos. Aquellas familias que reciban vivienda y tengan un ingreso por debajo de un salario mínimo recibirán un subsidio temporal de hasta el 100% del costo de la vivienda. Es decir, no pagarán nada mientras estén en esa situación de tener un ingreso por debajo del salario mínimo. Y empezamos un proceso de organización en la comunidad de grupos de base. Grupos de base, éramos 120 familias inicialmente y empezamos a armar grupos de 20 familias. Y ahí se discutían cosas y la asamblea de ciudadanos, que para nosotros es vital. Pero tenemos que primero conocer quiénes somos. Tenemos que construir nuestra propia historia. Y la historia parte precisamente de estas primeras reuniones que nos hemos estado conociendo. Aquí empieza nuestra historia. Nuestra historia como comunidad. La discusión, no solamente de lo político, sino de lo técnico, de lo social, incluso del tema de la convivencialidad. Nosotros podemos decir que más allá de las casas que hicimos, hoy tenemos comunidad. Estos espacios, como muchos otros espacios de la ciudad, que se han venido recuperando por la revolución, son para el interés social y colectivo. Aquí vamos a un proceso de diseño participativo del proyecto de vivienda. La lucha por el derecho a la vivienda, pero luego la lucha por el derecho a la ciudad y finalmente toda la lucha por la construcción del socialismo autogestionario y del socialismo comunal. Porque muchas de las familias a veces tienen varias cosas que aportar. A nosotros nos ha servido mucho cosas concretas como talleres de cocina, talleres de costura. Hay gente en el campamento que de pronto es chef, hay gente que sabe coser, hay gente de distintas cosas en la organización, que lo que tenemos que hacer es organizarnos para ponerlas en común. Las acciones más destacadas, la liberación de la mujer, ¿no? Primero, que la mujer es la que asumió en los campamentos, no solamente a Matina. La mujer es más fuerte que el hombre, chicas. La mujer es más fuerte que el hombre donde vaya. La mayoría de estas viviendas que están aquí fueron hechas de puras mujeres. Puras mujeres. Entonces yo digo, la mujer no es, como dicen que la mujer es el sexo débil, eso es mentira. La mujer es el sexo fuerte. Fuerte. Ahí tenemos como ejemplo a Juana, que después de ser ama de casa pasó a ser vocera de un grupo de base, después de pasar a vocera de un grupo de base pasa a ser cabillera y hoy es miembro de la panadería. Bueno, ahí en la panadería garantizan el bienestar social de los trabajadores o de los compañeros que son miembros de la panadería, y hay un porcentaje que va designado a la inversión de la comunidad. Puede ser para materiales, para transporte. Tengo que conocer a Juana, una de las tantas mujeres que día a día colaboran con la organización y el trabajo de la comunidad y de la panadería. Pero claro, las panaderías de noche no trabajan, así que eso será mañana. El clima tropical, la cercanía al mar y su ubicación entre los cerros hacen que en Caracas, sobre todo en esta época del año, las nubes y las lluvias pasajeras sean cotidianas. Por suerte, Juana nos invitó a su casa y ahí pudimos empezar a conocer su historia.
La casa es de nosotros porque es la herencia de mi papá. Pero vivía mucha gente. Todos mis hermanos vivían ahí, los sobrinos. Y fue que decidí, bueno, unirme al movimiento de pobladores, ¿verdad? A las nuevas comunidades socialistas para obtener mi vivienda. Y fue yo organizándome, como a los 3 años, fue que salió el terreno aquí y fuimos construyendo acá en este espacio. Gracias, Evelyn. Continuamos acá desde la Plaza Venezuela, donde los movimientos de pobladores se han encontrado concentrándose para realizar una marcha hasta el Teresa Carreño. A mi lado se encuentra la señora. Empezamos con las nuevas comunidades socialistas, ¿verdad? En Antímano y los campamentos de pioneros, en la cuestión de búsqueda de terreno, ¿verdad? De la tierra urbana y todo eso. Las soluciones habitacionales que se van a dar en el Estado de Bolívar. Estamos organizados en los consejos comunales, en las vocerías de tierra, vivienda y hábitat, los comités de tierra que desde el 2002 hemos impulsado esta regularización y que ahora la tenemos ley. Construir mi casa fue una experiencia muy bonita, porque nosotros mismos como familia nos organizamos y la construimos de la manera que nosotros queríamos, como queríamos vivir. No queríamos espacios muy pequeñitos tampoco, sino una casa cómoda donde uno se sentía feliz, pues se siente feliz de vivir acá. Articulando ley orgánica de los consejos comunales, ley de tierras urbanas, que fue cuando presentamos el primer banco de tierra ante el gobierno regional y gobierno nacional. Y la ley de regularización que el 5 de mayo profundiza más nuestra participación popular. Es aquí que nos encontramos con eso. Precisamente por eso estamos. También estamos porque vamos a hacer llegar a las diferentes instituciones. Y bueno, conseguimos este terreno en el cual Chávez nos apoyó en la toma. Aquí vamos a tener casa. ¿Cuántas casas que vamos a hacer aquí? 140. 140. Yo estaba sacando una cuenta que pudieran ser más. Sí. Pero es pa verlo, para discutirlo. El terreno estaba ocioso, era un terreno de la Polar. Ahorita tenemos una demanda con este terreno. Pero bueno, estamos luchando a ver si nos dan el título de la propiedad. Y bueno, empezamos con gente con manos calificadas. Pero ya a lo último, nos tocó a 2 personas que ya estábamos formándonos aquí en llevar ya lo que era un edificio completo. La gran misión Vivienda Venezuela construyó 2,5 millones de hogares en todo el país. El movimiento de pobladores decidió autogestionar la producción de sus propias viviendas. Una de ellas es la de Edith. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bienvenida! ¡Bien! ¡Vale! ¿Cómo estás? ¡Bien! Visita Edith para recordarnos de todo lo que hemos hecho aquí, lo que hemos vivido aquí en la construcción. Cuando hicimos estas viviendas, ¿te acuerdas? No, Alex, ¿cómo? Oye, me acuerdo tú cuando te fajabas allá arriba a hacer eso. Las columnas, con ese solazo. Ay, sí, chaval. Oye, con mucho ánimo, ¿verdad? Sí. Yo era ama de casa, trabajé en casa de familia. Y tuve la oportunidad de trabajar como cabillera. No somos una maqueta, como dicen por ahí, ¿verdad? No. Somos una realidad. Claro, vale. ¿Verdad que sí? El hogar es como el estar, pues, donde está la familia, donde lleva un sentimiento. Eso es lo que yo pienso que es el hogar. Y el hogar, bueno, sin una vivienda propia es muy difícil, ¿verdad? Ya uno teniendo su propia vivienda, se nos hace más fácil la comunicación, el apoyo mutuo entre nosotros como familia. Vivir en comunidad es bien porque todos nos apoyamos entre sí. Si te hace falta algo, el compañero, el vecino te ayuda. A vivir sola, no, o sea, no tendrías el apoyo de esas personas que ya tengo tiempo conociéndolos ya como familia. Prácticamente nosotros aquí somos todos una familia.
El drama de Venezuela en 14 gráficos. Nos vamos a Venezuela porque el gobierno nacional ha expropiado o estatizado, para usar una palabra más fina. La expropiación de 19 lotes de terreno en el centro de Caracas. Existe una deficiencia en el sector vivienda. O por el contrario, cree que la gran misión Vivienda Venezuela logra satisfacer la demanda en el país. Este pueblo hoy en día demuestra con hechos concretos, tú entras aquí, es un hecho concreto que este urbanismo lo construyó el pueblo, con sus manos. Ah, que algunas cosas nos salieron torcidas, que no lo hemos terminado, algo de acabado. Sí, pero esto lo construimos nosotros. ¿Cuántos edificios crees tú que salen aquí de ese tipo? No, porque no haríamos un edificito, sino un conjunto, un bloque, ¿no? Un bloque. Como los bloques del silencio, que tienen una altura... Continuo. Exacto, que tiene una altura, es bajo, pero tiene una alta densidad, 800 habitantes. ¿Cuántos apartamentos serían por todo? Ahorita estamos estimando 140, pero eso podría llegar a 160. Lo que les pido es una cosa, como yo sé que ustedes tienen ustedes ya son un patrimonio del pueblo, el movimiento de los pobladores, lo vi en televisión por ahí, perfecto. Elías, reúnanse como se están reuniendo. Sí. Yo pido que me hagan todos los días, diagnóstico de toda esta llamada ya, zona industrial. Ya lo tenemos, ya tenemos un inventario. Una zona industrial y otra cosa es una zona de depósito. Así es. Hasta de perros muertos bien. Así es, allá estaba en un sótano allá abajo. Vamos al otro galpón. ¿Cuál es el otro galpón? Devolvernos hacia la calle. Y yo decía, pero viste que Chávez está hablando para nosotros, nos escuchó. Y era que Chávez hablaba con la gente, se comunicaba. A Chávez nadie lo engañaba, porque Chávez era tan indio como nosotros, y tan negro como nosotros, y tan pueblo como nosotros. Porque estos son derechos conquistados. Aquí lo importante es que el derecho al suelo urbano fue un derecho conquistado por la lucha popular y que después fue reconocido por parte del Estado como un derecho universal. Ahora, eso tiene que ser incorporado en la Constitución, porque la Constitución anterior no estaba reconocido como derecho. Digamos, aquí hay una lógica también de disputa de los derechos, derechos que no existen, no existen en el marco legal burgués, que no se reconocen, y eso solamente es posible en el marco de un proceso revolucionario, porque si no hubiese revolución, esos derechos no podrían ser ni reconocidos ni conquistados. Hay un punto, o sea, no sabemos si es un golpe de Estado o no va a haber un golpe de Estado. Nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Washington sigue aplicando sanciones económicas sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esta decisión de Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó, desconocer a Nicolás Maduro. Senador, gracias por acompañarnos. La resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor. ¿Y qué mensaje le envía directamente de la Casa Blanca a Nicolás Maduro en Caracas? ¿Está considerando opciones militares para Venezuela? No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones, siempre, todas las opciones están sobre la mesa. Mientras más resistimos, más sanciones nos dan. Y entonces cuando ahí el pueblo dice que no nos vamos a rendir jamás. Y ellos no van a poder con nosotros. Estamos construyendo y estamos construyendo bajo unas condiciones de guerra. Hoy en día estamos en un proceso de descolonización. Ha sido una guerra, ha sido con armas silenciosas, pero que destruyen hogares. A ellos les importa dejar a un pueblo sin alimento con tal de que nosotros nos rindamos. No solo me abrieron las puertas de sus casas, sino que también me abrieron las de su comunidad. Con una calidez y sencillez conmovedoras, me permitieron comprender que el hogar es mucho más que cuatro paredes. Es un barrio en común, con necesidades, proyectos y soluciones comunes. Una de ellas, por ejemplo, es la huerta comunitaria. ¿Qué te motivó a ti a realizar este proyecto acá de la siembra? Primero, las amenazas que nos colocó en ese momento el señor Obama. Empezamos a pensar que estábamos muy vulnerables en la cuestión de lo que es la alimentación. Y bueno, empezamos con 6 mesas organopónicas y ahora tenemos 13 canteros, más 6 mesas y otro espacio de siembra fija para como minimizar un poco el desabastecimiento que hay, con la noción de también multiplicar la experiencia. En común. Hay gente que incluso sabe sembrar. Y entonces nos enseña a los demás, ¿no?
Entonces, ese proceso de formación permanente, donde por supuesto además el tema de la producción es central, donde el tema de la formación política es central, pero además la formación política en la práctica concreta, no cayéndonos a cuentos, sino porque además en el campamento estamos todos y nos vemos quién trabaja y quién no. Entonces tú puedes decir misa, pero si yo no te veo trabajando, entonces vamos a debatir cómo es el socialismo y cómo es la autogestión, ¿no? Y también en la misión educativa que formó parte, que misión Rubén Sodo productivo que formamos a los patriotas, también esa parte de lo que es la producción de alimentos. Donde es básico empezar a sembrar en todo terreno que podamos, en todo pedacito de tierra. Si no es tierra, ponemos un cantero, pero buscamos la forma para sembrar, y eso es una cosa en la cual apoyarnos. Entonces, cómo fortalecer la agricultura en la área, en el espacio urbano, que podemos cosechar algunos rubros para nosotros ser sustentable en de. Hola, Juanita. ¿Qué estás? Bien. Estoy cocinando aquí. Estaba pensando, no sé, para hacer una reunión con los de la panadería y con los de los organizadores aquí, los voceros políticos, para ver qué se hacía ahorita para el Navidad. Ah, ok. Para los niños. Sí, para que recogiéramos, no sé, cosas de material reciclable y claro, todo eso para armar una Navidad aquí, un árbol. Y preparando los cotillones, haciendo las listas de los niños. No solamente lo de los comedores, lo del urbanismo. En el caso nuestro aquí hay dos comedores que surten, alimentan a 25 niños de la comunidad cada comedor. Y en este caso está la compañera Nini, que es una de las que lleva un comedor y alimenta. O sea, hay ahí, incluso ahorita está sin gas, sin el gas, y entonces puede cocinar en otra vivienda. Y todo junto, toda la familia. Todas las familias que estemos aquí abocadas ahí en la casa, disfrutando de la Navidad. ¡Hendrik! Dime, un favor, llámame a Hendrik, que yo todo el tiempo tengo que estar llamando. Tus nietos. Y para que retires la de Alan, por favor. Que ya está jugando y siempre lo tengo que estar llamando. Voy un momento, hablé con el papá y esta mañana le dije, yo me cansé de hablar de acá con Calismar. ¿Y Hendrik qué se hizo, papi? Yo, ¡Adanza! No, pero con la niña. Y hoy es una política de Estado, ¿no? Que para los niños más vulnerables se cocina. Están sobre la mesa luego de las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó, quien ha planteado una posible intervención militar en su país, también por el pronunciamiento de Julio Borges. ¿Cómo desbordan países? ¿Cómo destruyen? Su ayuda humanitaria, nosotros sabemos. ¿Cuál es su ayuda humanitaria? La posibilidad de una intervención militar en Venezuela tras lo sucedido este fin de semana hoy cobra fuerza. Giancarlo es mi amigo, Oriana es mi amiga, Winderson es mi amigo. La decisión de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de las ayudas al vecino país hace parte de lo que Estados Unidos espera que suceda y cuál sería el papel de Colombia en el eventual escenario de una intervención militar estadounidense a Venezuela. Aquí en Venezuela hay un pueblo digno luchando y hay un asedio, pero es de la oposición y del imperio. Nosotros hoy en día podemos decir que hemos resistido. Todos los días estamos venciendo la guerra en organización de la comunidad. Nosotros vamos a estar organizados siempre en función, en defensa de la patria. Nosotros no le tenemos miedo al imperio. Que nos toca fuerte, bueno. Vivimos los tiempos buenos de la revolución, donde Chávez siempre anunció cuáles eran las consecuencias de creerse independiente, de ser soberano y de mostrar una alternativa al capitalismo que es el socialismo. Y hoy nosotros lo estamos viviendo en carne propia y le decimos al imperio que no le vamos a tener miedo. Si resistimos 6 años, vamos a resistir 20 años más. Si resistió Cuba, va resistiendo casi 60 años, nosotros, esa es nuestra referencia. Las voces de los grandes medios siguen repitiendo un discurso que pocas veces podemos contrastar. Silencian a los protagonistas, no nos permiten saber cuáles son sus historias, sus proyectos, sus deseos y sus convicciones.
tener la posibilidad de conocerlos de primera mano reconforta y clarifica también. Días antes, desde un paisaje tan distinto y tan parecido a la vez como el de la Villa 31 en Buenos Aires, pensaba: el pueblo tiene sus razones. Hoy creo que puedo agregar, sí, tiene sus razones y está dispuesto a seguir poniendo todo para defenderlas. Bueno, mira, yo me imagino a Venezuela en el futuro como se la imagina cualquier venezolano, ¿no? Seguir trabajando en la panadería, haciendo pan para la comunidad y para el pueblo. Y en este espacio que construimos con mucho esfuerzo y mucho amor, nuestros hijos busquen gente para que los que no tengan su casa también tengan su casa. Cosas prósperas con mi familia, con una revolución digna. Contribuyendo a combatir el imperialismo. Yo quiero un país libre de malandros, con paz. Una Venezuela unida, una Venezuela de paz, una Venezuela donde de nuestros hijos en aquel futuro puedan salir a la calle libres. Me veo con mi familia en un país con mayor igualdad social. Me la imagino sin necesidad de preocuparnos en que si tengo o no tengo para poder llevar adelante los estudios y la alimentación de los hijos y cada uno de los venezolanos. Pondremos todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño para luchar contra el capitalismo y construir un mundo más justo. Este viaje recién comienza y ya sé que me dejará un sinfín de recuerdos. Me mostró aromas, miradas, sueños e ideales. Con la brisa del anochecer nos vamos a descansar porque mañana nos espera otra experiencia para seguir descubriendo junto a ustedes qué hay de cierto y qué de mentira en todo lo que nos cuentan de Venezuela.